coincide que desde el Pitorero vemos términos de Tierras de Granadilla, Ambrós y Jerte. Por lo tanto, son unas vistas que no tienen nada que ver unas con las otras. Porque hemos visitado lo del Pitorero, el ayuntamiento quiere promocionar lo que es la actividad del parapente a través del mirador del Pitorero. Entonces ya ha habido una actuación por parte de Diputación en lo que es el acondicionamiento de la subida hasta el mismo, y ahora pues lo que se pretende es acondicionar lo que sería lo que es la pista de salida con el parapente. Entonces la Diputación buscará y apoyará a los ayuntamientos que quieran desarrollar algún tipo de actividad teniendo en cuenta y poniendo en valor lo que son las potencialidades que tiene el turismo, y desde luego Cabeza Vellosa si tiene una potencialidad es la del parapente a través del mirador del Pitorero. Y hemos querido enseñarle un recurso turístico con el que cuenta Cabeza Vellosa, un sitio espectacular que es el Pico Pitorero. Es un pico que ya es conocido por los asientos al parapente. Hemos hecho una inversión bastante grande que nos la ha subvencionado Diputación de Saldoña. Y tenemos previsto, lógicamente, para dinamizar el turismo, tenemos previsto una serie de actividades. Creo que en agosto y en septiembre se van a realizar dos de ellas con un gran atractivo turístico, y bueno, estamos trabajando, perfilando para que pueda llegar a todo el colectivo de ese deporte.